amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Jess Estrada y hoy vamos a hablar de una serie que yo llevo años viendo y ya está por llegar a su gran final y es Pretty Little Liars. El día de hoy hablaremos de una teoría que ha estado circulando desde hace ya tiempo por el internet referente a qué área es AD. Todos hemos pensado en diferentes momentos que Allison es A, luego que Aria, que Hannah, que Lucas, que Melissa, que sí, todo mundo en algún punto de la vida fue A, que sí Ezra. Entonces ya no sabemos ni qué, ya se dijo que AD es un personaje que conocemos desde el inicio de la serie, entonces esta teoría de que Aria es A es muy probable y después de ver todo lo que les voy a contar en el video de hoy, seguramente ustedes van a pensar lo mismo. De hecho, una vez una fan le pidió a la directora de Pretty Little Liars que le diera aunque sea una pequeña pista sobre quién era A, a lo que la directora respondió Big A. Y si recordamos, en alguna ocasión Mona llamó a Aria Big A. Hey, Big A, wait up. Ya no se acordaban de eso, ¿verdad? Una teoría dice que Aria puede ser inclusive AD y ella ni siquiera puede saberlo debido a un trastorno de la personalidad que tiene. Si recordamos, hay ocasiones en las que Aria se ha vuelto loca, destruye cosas y pierde por completo la persona que ella es. Si te quedas de, ay Dios, qué miedo ser Ezra, o al menos eso pensé yo. Se dice que este trastorno se confirma por el hecho de que Aria no puede dejar de mirarse en espejos o vidrios. Esto se ha asociado desde siempre al trastorno de la personalidad, diciendo que es una forma de mostrar que hay más de una Aria y es por eso que vemos tanto su reflejo en tan diversas escenas. Uy, y esta está muy buena y a mí se me hace decir ¿qué onda? Aria es AD, pero bueno. Si recordamos, la doctora Sullivan en un capítulo tenía los archivos de Hannah, Spencer y Aria. Los de las primeras dos, o sea Spencer y Hannah, eran archivos recientes. Y estos estaban escritos con lapicera, mientras que el de Aria estaba escrito a máquina y tenía un número de cliente, un número de paciente. Esto puede significar que Aria ya estuvo en el pasado con varios psicólogos, psiquiatras o terapeutas para tratar quizá este posible trastorno del que hablamos. Si recordamos, al principio de la serie, Aria venía regresando de un largo periodo en Islandia, pero este tiempo en Islandia puede ni siquiera haber existido y en lugar de estar ahí pudo haber estado en Radley y ni siquiera recordarlo. Además, algo que sí saca mucho de onda es la forma en la que Aria se pone tan nerviosa cuando Eddie Lamb, un empleado de Radley, parece reconocerla. Hey there. You the new volunteer? Aria? I mangled it, didn't I? What? Your name. On the badge? Oh. No. No, you got it right. Did you volunteer for the reading program last year? Nope. No, this is my first time here. I feel like we've met before. I don't think so. Y luego de esto hay que recordar que desapareció Eddie. No volvimos a saber nada de él, Eddie Lamb. ¿Coincidencia? No lo creo. También si recordamos, varios mensajes de A están escritos con máquina de escribir. Y el novio de Aria tiene una máquina de escribir. Ya sé que suena demasiado obvio, pero quizás son cosas que todo el tiempo estuvieron ahí y ni siquiera nos dimos cuenta. En el cuarto capítulo de la primera temporada es que se recibe la primer nota de parte de A escrita a máquina de escribir. Cuando la mamá de Aria encuentra una carta que le cuenta que Byron, o sea el papá de Aria, tuvo una aventura con una alumna, quizá la escribió la otra personalidad de Aria porque la Aria verdadera no tenía el valor para hacerlo, entonces su desorden de personalidad hizo que ella, sin darse cuenta, escribiera y mandara esta carta. De hecho, Marlene King, que es la directora de Pretty Little Liars, por un tiempo cambió su imagen de Twitter por una de una máquina de escribir con un fondo rojo. Y ya sabemos que el fondo rojo en Pretty Little Liars siempre va a significar A. De hecho, en uno de los especiales de Halloween, si ponen mucha atención, hay una parte en la que la cámara enfoca a Aria en la parte de la canción que dice Who are you really? O sea, ¿quién eres tú realmente? Adam Lambert quiso saber el nombre de Aria, pero como la música estaba muy fuerte, ella lo escribió en la ventana. Y la última letra de su nombre, o sea la última A, es exactamente igual a la firma que tiene A en la serie. También hay otra clara referencia que puede indicar que Aria es A, porque hay una parte de estos, ya saben, finales de capítulo en los que siempre vemos algo que está planeando A, en la que se escucha una canción de Blancanieves, en la que los enanitos van rumbo a trabajar y van silbando.
En otro capítulo vemos a Arya vestida de lo que parece ser Blancanieves. ¿Coincidencia? Y esta parte fue la que a mí, en definitiva, me puso a pensar más bien las cosas, me puso a investigar otras teorías, y fue que en la séptima temporada están Emily y Arya buscando a Jenna, y Arya parece saber muchísimo sobre hackeo, computadoras y demás. Ella lo justifica con que Caleb le enseñó, pero no es el caso, porque si Hannah, que es la novia de Caleb y lleva años con él, no sabe nada de computadoras, ¿por qué Arya habría de saberlo? Close and keep her talking long enough so I can dig around. And I will throughput all of her data to this device. Calendars, contacts, voicemails, emails, texts. How do you know all this? Caleb taught me. This morning. You, using jargon. The same girl who accidentally had her phone on airplane mode for half of ninth grade. I kept on fast. Aparte, es muy raro que Arya haya dicho que aprendió todo eso en una mañana. Eso es prácticamente imposible. Y nunca salió la escena de Caleb enseñándole a ella a hacer esto. Y en la última temporada, las chicas quieren ir a la casa de la tía de Allison llamada Carol. Pero Arya dice que ella no puede porque tiene que huir con Ezra. Sin embargo, justo antes de que se muestre la escena de las chicas en la casa de Carol, el FBI aparece en el departamento de Ezra para hablarle sobre Nicole. Y no volvemos a ver a Arya de nuevo en este episodio, lo que significa que podría haber dejado a Ezra con los agentes y pudo haberse ido a la casa de la tía Carol, donde sabía que las chicas iban a estar. Otra cosa importante es que cuando AD encontró los archivos de las chicas, únicamente se robó el de Arya. ¿Por qué? Esto puede significar que como Arya es AD, robó su propio archivo para que las chicas no supieran que había estado en él. Cuéntenme en la parte de abajo en los comentarios si ustedes creen que Arya es AD o cuáles son sus teorías. Hay otra por ahí que dice que Spencer tiene una gemela, la típica que dice que Allison es en realidad AD. Quiero saber ustedes qué piensan. Yo me inclino más por esta. La verdad es que sí estoy algo conflictuada porque ya se va a acabar la serie. Son años que llevo viéndola. Me encanta el vestuario, me encanta toda la intriga. Cada capítulo es como... pasan cosas que no veías venir, pero Pretty Little Liars siempre tiene esta forma de darle la vuelta a las cosas y sorprendernos. Entonces, ya veremos el final de temporada, a ver qué pasa. Esperen un video más sobre este final de temporada. Yo soy Jess Estrada. Los invito a que se suscriban al canal si es que aún no lo hacen, para que puedan formar parte de esta comunidad donde compartimos lo mejor de las series, las películas, la televisión y mucho más.